llamado tanto este tráiler que lo tengo puesto en la tele en bucle desde hace días y a todo volumen. ¿Sí? No, no, no. Acá no es ese ruido. No sé dónde es. Todo el mundo lo está viendo, todo el mundo está bailando su canción. Cinéfilas y cinéfilo, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Aguacate Cinéfilo, con ustedes su anfitrión JP. En esta ocasión les traigo una nueva sección, la cual aún no tiene nombre, pero sí les puedo decir de qué va a tratar. Le estaré haciendo una vivisección al nuevo tráiler de Deadpool y Wolverine. Estaremos analizándolo y viendo curiosidades de este tráiler. Sé que me he tardado mucho en lanzar este video, pero créanme, querido cinéfilo, he estado sumamente muy ocupado en estos últimos días. Ok, vamos a empezar por lo primero. Si vamos a ver al futuro, yo creo que deberíamos de dar una miradita al pasado. Para eso voy a mostrarles acá las referencias que se hacen de Wolverine en las dos películas previas de Deadpool. En Deadpool 1 tenemos dos referencias. Sí, ya lo sé. ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? Wolverine. Pobre hombre. Con esas garras yo tampoco me atrevería a rascarme por ahí abajo. O si la otra se caía. Ya en Deadpool 2 tenemos tres referencias. ¡Puto Wolverine! Primero saca ventaja de mi clasificación para adultos. Después, el hijo de su peluda madre arruina todo muriéndose. Wade, eres tú. ¡Hey! ¡Soy yo! ¡Solo limpio todo este desastre! Y sin más preámbulos, comencemos con este análisis. Al comienzo del tráiler se nos muestra a Wolverine sentado en un bar. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Hay pequeños indicios que nos muestran que este bar se encuentra en Canadá, como por ejemplo la bandera canadiense. Es interesante ver que esta no es la única referencia de Wolverine en un bar. Ya se ha visto previamente en otras películas y videojuegos. Por ejemplo, X-Men 1, First Class, la película de Wolverine, la escena post-crédito borrada de X-Men Origins, el último videojuego, y lo más recién, un artículo, un periódico en She-Hulk. Por este diálogo dicho por este bartender, no sabemos si se refiere a todos los mutantes en general, que no son bienvenidos en el bar, o se refiere específicamente a este Wolverine. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. Deadpool diciéndole Peanut a Wolverine. Esta es una clara referencia a Ant-Man, que cada vez que se refería a su hija, Cassie, se refería a ella como Peanut. ¡Peanut! Mejor traducido al español como maní o cacahuate. El arma de Deadpool diciendo Smile, wait for the Flash. Es decir, sonríe, espera por el Flash. No, 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 no este Flash. Logramos ver el logo de Marvel Studios, pero con los colores de los personajes de Deadpool y Wolverine. Y en esta parte logramos ver el vacío. Se ha confirmado de que es el mismo vacío que se ha visto en la serie de Loki. No se ve igual, porque en la serie de Loki se veía más verde, mayor vegetación. En cambio, este vacío se ve más desértico. Quizás se encuentran en otro sector. Se logra ver el antiguo logo de la 20th Century Fox, que ha sido desechado y enviado a este vacío. De igual forma, se ve la punta de la antena CN, ubicada en la ciudad de Toronto, Canadá. Obviamente haciendo referencia a Ryan Reynolds, el cual es canadiense. Aparece Wolverine caminando en un campo. Pareciera que le hiciera referencia a la película de Gladiador. Y detrás de él podemos ver algunas tumbas, podrían ser unas lápidas, las cuales se asemejan a las naves que vimos de los Centinelas en la película Días del Futuro Pasado. Esto podría hacer referencia a que todos los X-Men han fallecido anteriormente a manos de los Centinelas. Esto podría ser una visión que le está haciendo hacer Cassandra Nova a Wolverine, o simplemente podría ser un flashback. Este Wolverine decepcionó a todo su mundo. En esta escena logramos ver a Wolverine desmayado o quizás inmovilizado por algún artefacto de la TVA. El diálogo de Paradox podría deberse a que por culpa de este Wolverine, todo su equipo de X-Men ha fallecido en su mundo. Incluso quizás a manos de los mismos Sentinelas. Lo cual explicaría la forma de las lápidas
que se ven previamente y de igual forma podría explicar el diálogo que tiene el bartender al inicio de este tráiler. Yo me atrevo a decir de que este Wolverine es totalmente nuevo y que nunca lo hemos visto anteriormente en ninguna película ni serie animada. Acá por fin vemos la pelea entre Deadpool y Wolverine, que por cierto imitan exactamente los mismos movimientos de la primera película de Spider-Man. ¿Coincidencia o fue intencional? ¡Auch! Y esta es la escena donde Wolverine clava sus garras en sus... ¡Dos bolas! ¿Qué es eso? ¡Es igual a una enorme ñonga! Y posteriormente Deadpool responde disparándole en ambas costillas. Y por fin se les ve juntos caminando haciendo dupla. Life is a mystery. Segundos antes se había empezado a escuchar el tema que caracteriza este tráiler. Sin embargo, me gusta mencionarlo en este punto donde realmente comienza la mejor parte de esta canción. Tema musical compuesto por Madonna y publicado en 1989 con el nombre de Like a Prayer. Y a partir de aquí empiezan a aparecer varias referencias a los cómics. Así que empecemos. Número 1, Copperhead, haciendo referencia a un personaje de los cómics. Liefeld, solo pies, haciendo referencia a Rob Liefeld, quien creó el personaje de Deadpool y caracterizándose por no saber dibujar bien los pies de los superhéroes. Así que esto es una broma hacia Rob Liefeld. Las armas doradas que posee Deadpool parecen sacadas de la película de Contracara y le ha quitado las armas directamente a Nicolas Cage. Y por último, y no menos importantes, Wolverine aparece sin mangas. Esto haciendo una clara referencia a cómo se ve en los cómics. Posteriormente, en el mismo tráiler, se va a ver cómo las mangas han sido cortadas. I don't know anything about saving worlds, but you do. Kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. Obviamente, acá hubo una tragedia. Esto puede ser una referencia a que era el mejor de los X-Men o a que era el único X-Men. ¿Es acaso San Nicolás el que le está dando las espadas a Deadpool? A este personaje igual lo pudimos ver en el teaser trailer, dándole a Deadpool las armas doradas, nalgueándolo y agarrándole otras partes en el proceso. ¡Oh my God! Wolverine sacando las garras. Por fin logramos ver a Deadpool peleando contra los agentes de la TVA. Importante igual destacar que estos agentes ya habían sido atacados en el pasado por Sylvie en la serie de Loki. En esta escena en particular pareciera llevarse a cabo en el mismo bosque donde finalizaron los hechos de Logan. De hecho, si se presta atención en el primer tráiler, van a notar que se ve el tanque volteado y el mismo árbol donde falleció Logan. Finalmente, logramos ver mejor a Cassandra Nova, la villana de esta película. En este caso, saliendo curiosamente del casco de un Ant-Man gigante. Primero que nada, ¿quién es Cassandra Nova? Pues, Cassandra Nova, para los que no saben, es la hermana gemela de Charles Xavier, es decir, del Profesor X. Y es acá donde la historia se pone bastante interesante. En los cómics, Cassandra Nova planifica la masacre ocurrida en la isla de Genosha a manos de un centinela gigante. Genosha es una nación libre e independiente donde solamente habitan mutantes, donde estos tienen una vida tranquila y pacífica. Y casualmente en la serie de X-Men 97, recientemente logramos ver este acontecimiento. Genosha siendo destruida por un centinela gigante, con la diferencia de que en la serie animada no es Cassandra Nova la que realiza este atentado. ¿Coincidencia o habrán hecho a propósito estas similitudes? Por cierto, paréntesis, no he hablado en este tiempo de la serie de X-Men 97. Si no la han visto, se las recomiendo. Es espectacular, es brutal. De verdad que una de las mejores series animadas que he visto en mi vida. Espero próximamente estar hablando en un video sobre esta serie. Pero ahora, continuemos con el tráiler. Cassandra Nova es una manifestación conocida como Moon Mudra'i, un espíritu que es igual y al mismo tiempo opuesto dentro del mismo individuo. Momento, ¿estás viendo este video y aún no le das like? Pues ¿qué esperas? Dale un buen golpe a ese botón de like, suscríbete y activa la campanita para todas las notificaciones. Es gratis y solo te tomará un minuto. Y haciendo todo eso, me estarás apoyando a mí y a mi canal. Tomando en cuenta el potencial genético de Charles, este Moon Mudra'i fue capaz de manifestarse de manera física adquiriendo un cuerpo y convirtiéndose en la hermana gemela del Profesor X. Esta, al sentirse amenazada por Charles, estando en el vientre de la madre, se cayeron a golpes y finalmente el Profesor X hizo uso de sus poderes y acabó con la vida de Cassandra. Al nacer ambos,
A ella la dieron por fallecida, pero muy lejos de la realidad, esta había sobrevivido. Y por décadas, esta vivió en las alcantarillas de la ciudad, creciendo y alimentando el odio hacia Charles Xavier. Además, se viste bastante parecido a como aparece en los cómics. En los cómics, este personaje es deforme, mientras que acá en la película, no. Y de hecho, en este caso, es interpretada por la actriz Emma Corrin, mejor conocida por haber interpretado a Lady Di en la serie The Crown. Esta se ve que se levanta de una silla de ruedas, muy parecida a la que usaba Charles Xavier en las películas previas de X-Men. Vemos que la pelea prosigue en el mismo auto entre Wolverine y Deadpool, y finalmente aparece Alioth, este monstruo gigante y de humo morado que ya vimos previamente en la serie de Loki. Y aquí aparecen varios detalles importantes y que podrían ser reveladores para la trama de esta película. Primero que nada, logramos ver que el Ant-Man que está allí no es solamente el casco, no es solamente el cráneo, sino que además es el cuerpo entero el que se ve en esta parte. Que por cierto, previamente logramos ver los dientes y las fosas de los ojos. Este Ant-Man gigante podría ser una variante de Scott, que luchó en la pelea de Endgame o en la película de Quantumania. Y finalmente volvemos a la parte de los cameos. Aparece Azazel de X-Men Primera Generación. Luego vemos a Lady Deathstriker de la película X-2 de los X-Men Parte 2. De igual manera podemos ver a Pyro. Pyro aparece previamente en la película 2 y 3 de la franquicia de los X-Men, que vale destacar, ya apareció en el primer tráiler de Deadpool y Wolverine, siendo interpretado por el mismo actor. También vemos a Callisto, quien aparece en la tercera película de X-Men, La Batalla Final. Además, del lado izquierdo, logramos ver a Sapo y a Dientes de Sable, o quien parece Dientes de Sable. Está muy cubierto, pero pareciera que es él. Ambos pertenecientes a la película número 1 de los X-Men. Vemos en una esquinita, arrinconado a la izquierda, el vehículo de los Cuatro Fantásticos sacados directamente de los cómics. Y una de las mejores referencias de este tráiler, el auto de cráneo rojo, el cual lleva un diseño por fuera idéntico al que tenía el auto de Tony Stark en la primera película de Iron Man. En esta parte vemos claramente a Deadpool hablando con otras personas, ya que Wolverine se encuentra detrás. Podría estarle hablando a sus variantes, las cuales se han confirmado que van a ser por lo menos 4. Y hablando de variantes, unos instantes antes pudimos ver a Dogpool, una de las variantes de Deadpool de otro universo, quien es representado como este adorable perrito. Que por cierto, en esta escena logramos ver que ambos se están besando y la cara de Wolverine me encanta. Esto puede hacer clara referencia a lo que ocurrió con Loki y Sylvie en la serie de Loki. En esta escena la vemos sacada directamente de una película de Mad Max. Que por cierto, el vehículo que acá aparece es tirado por varias motos. Que si prestamos atención, la moto que está más cerca a nosotros pertenece al ejército de Hydra, visto en la primera película del Capitán América. Vemos a Wolverine tratando de lastimar a Cassandra, claramente estando dentro del cráneo del Ant-Man, ya que podemos ver los orificios de los ojos. Acá aparentemente Wolverine tiene la batalla perdida, ya que Cassandra está haciendo uso de la telequinesis y usándolo al propio Wolverine como una marioneta. Hace que se lastime a sí mismo y posteriormente clavando las garras en el piso. Del mismo auto visto previamente se ve salir este dúo. Dato curioso es que logramos ver de que ambas katanas en sus mangos tienen el logo de la carita de Deadpool. Y llega finalmente la parte que nos voló a todos, la cabeza. Deadpool y Wolverine saltando a través de un portal de un hechicero del MCU. Ahora obviamente nos hacemos varias preguntas, como por ejemplo, ¿quién abrió este portal? Como ya dijo en mi video anterior, podría ser Doctor Strange, Wong o incluso Ned, el amigo de Peter Parker. Ojalá que no. O incluso una variante de estos que ya mencioné. Y aquí nuevamente se pone interesante. Logramos ver a Cassandra de pie, viéndolo, sonriendo a estos dos saltando por el portal. ¿Es acaso que ella se los está permitiendo? Y detrás de este portal logramos ver aproximarse a Alioth. Esto me hace pensar y teorizar. ¿Será que Cassandra Nova no es la villana real de esta película? ¿Y en esta parte los está ayudando y sacrificándose, quedándose? Porque acá claramente se ve como la Alioth se dirige hacia el Ant-Man unos segundos después de que estos han cruzado el portal. Tendremos que esperar el estreno de la película para ver qué ocurre en esta escena. Y finalmente vemos el logo de la película, Deadpool y Wolverine. Ah, y por supuesto, el chiste final. En este vemos a Deadpool conversando con la ciega Al, hablando sobre una especie de polvo blanco y mencionando a Faggy, obviamente haciendo referencia a Kevin Faggy, el productor general
de todas las películas de Marvel, donde este prohíbe la aparición de esta palabra en todos los productos de Marvel. Curioso igual, porque ya esta palabra se había mencionado anteriormente en la serie de Miss Marvel. Y por supuesto mencionando Forrest Bond, haciendo referencia obviamente a este querido personaje interpretado por Tom Hanks. Y ese ha sido el desmembramiento de este tráiler. Análisis, detalles y curiosidades que quizás te perdiste cuando lo viste la primera vez. Y ahora es tu turno, coméntame acá abajito en la caja de los comentarios qué te pareció este tráiler y sobre todo qué te pareció este análisis. Nos vemos en un próximo video.